Bueno, no parece que venga nada, así que. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has metido mucho mod o qué? Literalmente se llama New Game 2. Tiene unos cuantos, sí. Creo que son 300. ¿Creo? No lo sé. Pero bueno, oye, tiene, te lo digo en un momento. La carpeta de mods hay 312. También lo tengo instalado, de hecho. Iba a hacer o este o ese. Solo que como iba a jugar solo, dije, me interesa más este que es más aventura y tal. ¿Sabes?
Está guapo el Cursed. Porque tiene un montón de mods de apocalipsis. Un montón. Y de armamento. Solo que, como no sabía cómo llevar la serie, dije, pues no la hago. Jugar con alguien. El de zombies, pero como lo de Minecraft lo tenemos un server de Discord con amigos, pues si le meto todos los mods al... Lo primero es que no están en Eternos. La gran mayoría de mods que tiene ese no están en Eternos. Eternos tiene un... una biblioteca concreta, ¿sabes? Y para poder hacer el pack de mods completo, no va en coña, tendrías que pagar el servidor tocho. ¿Sabes? El paquete de servidores tocho. Tendrías que pagarlo. Y tampoco sería plan, ¿sabes? Es una putada, pero... Es lo que toca... Me quiero poner el mod este de que pueda ver el horizonte a full. Ah, el Hamachi. A ver, el Hamachi lo que tiene es que necesitáis un servidor. Hay un servidor. Un ordenador que sea el server. Y eso conlleva que alguien tiene que hacer que todo funcione. ¿Sabes? Y eso consume recursos como el solo. Hola. Si no, por eso te digo, en plan, para un server normal sí, pero para uno con 300 mods. Hola. Voy a poner cucarachas con maracas por todos los sitios. Total. Y es uno de los que consume súper poco, tío. Es la hostia. Consume súper pocos recursos. Funciona hiper bien. Tiene mil cosas. Unas ganas de pillar el filete cocinado eterno. De este.
Ahí tienes el nombre. Tiene un montón de... De hecho, mira, te voy a enseñar todo lo que tiene. Tiene todo esto. Si hay alguno que quiera saberte de curiosidad y tal, me avisas. Tiene todo esto. Te digo lo que hace. Está en, ca en casi todos los packs de mods. En plan, así importantes. De hecho, en el del Apocalipsis, creo que también está. Ya. Yo por eso, si no fuese que hace un servidor en Minecraft es relativamente caro, yo me dedicaría a hacer series con peña todo el rato, tío. Con paquetes de mods. Por ejemplo, con este estaría muy guapo estar jugando con peña. De hecho, una de las cosas que quiero hacer es... En cuanto esto despegue un poco y alguna serie despunte, invitar a un grupo de peña a una serie. ¿Sabes? Y yo qué sé, hacer cualquier cosa. Vale. Literal. Yo no suelo tocar los packs. O sea, si el pack es jodido de cojones, así se queda. Si tengo que morir, moriré.
Puedes hacerlo con cualquier cosa. Lo único que no es tan fácil como con Twitch. O sea, tienes que meterte en tu cuenta de Kick, buscar tu código de stream y meterlo en OBS, en Streamlabs o en la aplicación que uses. Y se está muy bien y consume muchísimo menos recursos. La verdad. ¿Por qué? No lo sé. Pero funciona mucho mejor que Twitch. A ver, yo. A mí lo que me pasó fue lo siguiente. Yo antes hacía directos currando, ¿vale? O sea, estaba con el tema de la fotografía y me dedicaba a editar en directo. Y cuando me pasó según qué cosas personales y tal, dejé de salir a hacer fotos y me dediqué a hablar de mis mierdas en directo. Y aquí me quedé. ¿Con los datos funciona chungo o qué? Hostia, pues eres el primero que me dice eso, ¿eh? La gran mayoría de peña que me ha dicho sobre la aplicación y tal, me ha dicho que estaba bastante bien y consume mucho menos. Es que como no veo contenido, yo me fío de lo que la gente me dice.